Primero voy a leer la isla de las hadas. En una isla lejana se reunieron todas las hadas del mundo. La vieja reina las mandó llamar para elegir a sus sucesora. Las hadas andaban de aquí para allá organizando el encuentro en los puertos de la isla. Cada hada fue recibida de forma especial. Algunas se hospedaron en los árboles de los bosques, otras en las montañas, otras en el palacio de la reina. La isla brillaba con luz propia, con toda esa magia de hadas. Solo la varita del hada Flora parecía descompuesta. Pititi, fue encantante, ya dice, pero no encantaba. Mientras sus amigas se divertían, la pobre Flora iba de casa en casa para que le prepararan su varita. El problema no es la varita, le dijo un hada sabia, sino la utilidad que le das. Cuando las palabras cantan. De mi autoría, Bettina Grossman. Ese tiempo que paso conmigo tiene la placidez de un cedrón lleno de gorriones. Si alguna brisa agita sus ramas, las confesiones caen directo, incontenibles. Me cuento algunas cosas que aún me avergüenzan. No son muchas, pero se empeñan en aferrarse a mi mochila. Evoco como proezas ciertas transgresiones a los dogmas de mi madre. Arrojo mis miedos como cartas de tarot. Los miro, los pongo cabeza abajo, los amenazo y los desmenuzo hasta que solo sean tierra para uno. Desentierro historia de mis ancestros. Me sumerjo en mi mundo de palabras. Converso con Borges, con Gioconda, con Brida y su creador, con la sabiduría antigua. Sueño mientras escribo. A veces las palabras cantan en el cedrón. Johan Camilo Sánchez, In Memoriam. Entré a la casa en medio de la noche y deshice las conjeturas mientras la mano temblaba. Oculté la mirada detrás de una nube densa llena de palabras y silencié el bostezo para no confundir la voz. Arrebaté un par de letras al interior de cuatro paredes y me miré al espejo para no sentir cansancio. Imaginé la casa en medio de la noche y acurruqué mi cuerpo en la esquina más próxima de mi costado izquierdo. Lo hice con miedo, lo admito. Para silenciar una vez más la voz y avergonzar la mirada. Otro suspiro sustituyó al bostezo.
y trastabillaron en mis dientes siluetas inhumanas. Exhorté al viento a convertirse en palabra y la atmósfera me respondió con un soplido y un beso. Le hice una ofrenda al silencio y la nube me tragó entre sus múltiples recuerdos. Quise verbalizar al instante y la memoria me ofreció una masa de carne impune que desapareció en los campos. No hubo tiempo para la nostalgia. Acepté la ofrenda con una condición: escribir sin derramar ni una sola lágrima. Nidia Aguilera, desde Trelew, muchísimas gracias por estar disponible para esta charla del programa El Calor de la Lectura. Gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. Nos interesaría conversar con vos un poquito sobre las lecturas en este tiempo de aislamiento social y de pandemia. ¿Cómo te ha tratado en torno a la lectura? Y por ahí, si te animás a contarnos un poquito de escritura también. Gracias, Vero, por tenerme en cuenta. Primero me voy a presentar por qué tengo que ver con la lectura. Soy, bueno, docente de muchos años. En este caso estoy como empezando a transitar mi jubilación, y bibliotecaria. Ya hice la carrera de bibliotecaria últimamente, así que los últimos años los transité ahí y también en la formación docente. Así que vos me preguntabas en este tiempo tan especial, no sé, los que amamos leer, porque yo me defino muy lectora, sobre todo, más allá de la profesión y de lo que uno hace profesionalmente, me defino desde ese lugar. Y la pandemia me sorprendió haciendo más otras cosas que leer. Hubo tiempos en los que me costó leer. Si bien leí algunas cosas, me llevaba tiempo, o sea, es como que agarraba el libro, empezaba y lo iba dejando ahí. Releí algunas cosas, ordené la biblioteca, o sea, no la ordené, la reordené o la revisé de nuevo, pero sí fue raro en ese sentido, con respecto a la lectura. Pero bueno, la lectura que siempre está ahí presente y al alcance de la mano es la lectura, la literatura, sobre todo infantil y juvenil. O sea, esa es mi pasión. Por más de que decís este último tiempo de bibliotecaria, en realidad son un montón de años. No es un tiempo, así decir, un par de 4 o 5 añitos, es un montón de tiempo. No, 10 años. 10 años, exactamente. Y en esa labor, ¿no?, de ser bibliotecaria, tan importante, ¿no?, el dar el acceso a los libros, porque por ahí se asocia mucho la biblioteca con un lugar donde se guardan los libros y se protegen y se los limpia de la tierra. Y tu concepción, lo que yo he visto, es el poner, abrir puertas y disponer los libros para que los usuarios los lleven, los usen, los lean, ajá, del libro, pero por la lectura. ¿Nos querés contar un poquito cómo es tu experiencia? Particularmente creo que la cuestión de pensar la biblioteca diferente empezó viviendo experiencias como docente con bibliotecarias muy proactivas y generando mucha interacción y mucha integración de la institución de la educación, sobre todo de primaria, con la lectura. Y bueno, y eso me motivó a estudiar y a hacer que la biblioteca sea un lugar de encuentro, más que nada, que sea un espacio de encuentro para, no solo para las lecturas diversas, que no son solamente del libro, sino de la escucha, de la conversación que se genera, de los lenguajes artísticos. Y trabajar en una biblioteca de primaria me abrió un mundo mágico, realmente, porque los chicos son geniales, son grandiosos, tienen... no sé, propuestas generalmente sorprenden todo el tiempo, se prenden en las cosas, y sobre todo esto que me preguntabas vos recién respecto del libro, que el espacio sea propio de la institución, tanto de las niñas y los niños como de los docentes, y eso hace que circule el libro permanentemente.
el libro y las otras lecturas, ¿no? Porque también están las otras lecturas de los otros formatos, el contar sobre lo que se lee, recomendar, la transmisión oral, o sea, los relatos contados y esas cuestiones. Sí. Se transformaba en un espacio prácticamente lúdico la biblioteca, así como de investigación y de cosas serias, también era un espacio muy lúdico. Así que fue una experiencia maravillosa. Muy bueno. La verdad que qué lindo, porque uno va hacia atrás la mirada y ves tantas experiencias, tantas situaciones de compartir, de lectura y de generar, ¿no? Espacios. Uh-huh. Y bueno, sí, por más de que... me parece que lo que tiene la biblioteca escolar es la posibilidad de poner al alcance de las infancias material que no solamente no está en sus casas, sino que no habría otra manera, por ejemplo, de que llegara a ellos. Entonces es re importante el rol del mediador, acercar, abrir, mostrar autores, o sea, toda esa cuestión es una misión, pero indelegable, y que es un privilegio de la biblioteca potenciarla, sobre todo. Qué lindo, me encanta, porque te pones a hablar y transmitís esa pasión y esas mismas ganas que estar dentro de la biblioteca. Y no te quedaste quieta, por más de que estás con la pandemia y demás, estás trabajando en un programa radial que es de literatura para niños, ¿no? Para todas las edades, pero está destinada a los niños. ¿Querés comentar un poquito sobre ese proyecto? Sí, este proyecto es en una radio comunitaria, ya es el tercer año, o el cuarto, ya no sé, porque bueno, no empezamos a principio de año. Pero bueno, la idea de ese espacio tiene que ver con este rol también de mediador de la lectura, y es sobre todo la difusión de lo que tiene que ver con literatura y con música para las infancias, con criterios de selección, o sea, con una selección cuidadosa detrás que tiene que ver con la calidad de los textos, con música que realmente a mí me parece que valore y respete a las infancias en esto de obras de arte. Realmente hay grupos musicales y bandas, y muchas son a veces, no sé, profes de música o maestras jardineras que han iniciado desde ese lugar, entonces tienen todo un... he descubierto bandas y músicas que realmente hacen cosas maravillosas desde lo musical y desde las letras, y así que sí, es un proyecto muy muy lindo. Y en este tiempo de pandemia hicimos la propuesta de que desde las bibliotecas nos compartieran algunas experiencias de las niñas y los niños leyendo, o la familia, y nos mandaran audios, así que fuimos también incorporando algunas participaciones de este estilo. Así que ese es el momento de palabras. Se llama Palabras, Palabritas, Palabrotas. Genial. ¿Y en qué FM la podemos encontrar? Bueno, es la FM comunitaria, que es Radio Sudaca, en la ciudad de Trelew, es en el 105.3. Ahora estamos saliendo por la web solamente, y además cada uno de los episodios, como decimos ahora, los capítulos, los estamos subiendo a las plataformas, así que se pueden escuchar en iVoox, a través de la página de la radio, ahí donde están los programas colgados, y a través de Spotify también con ese nombre. Así que es una posibilidad también de acceder desde la web, que está buenísimo. Totalmente, totalmente, porque nos abre posibilidades y momentos. Por ahí uno no está justo en el momento en el que está saliendo y bueno, lo escuchas después, ¿no? Y hemos tenido participaciones de narradores, nos han llegado por ahí audios que nos sorprenden, porque por ahí de repente, ay, sé del programa y manda, no sé, el audio de alguien que está, de niños y niñas, incluso de otros lugares, así que eso también está bueno. No sé si tiene una audiencia muy masiva, pero por lo menos se van generando esas redes y teniendo esas redes y están ahí disponibles, así que bueno, sigue siendo material. Fantástico. Bueno, ¿y tenés para compartirnos alguna lectura literaria? Y elegí un texto que es de María José Ferrada, que se llama Pájaros, que si lo muestro seguramente sale al revés, ¿no? Bueno, se llama Pájaros. Tiene unas ilustraciones en blanco y negro, pero muy bellas. Hay un hilo que cose la noche al día. Al mirar por la ventana, Sofía vio que dos pájaros se posaban en él. Observó sus siluetas
las siluetas de los pájaros eran pedacitos de sombra que colgaban del cielo. Y Sofía siguió mirando y descubrió que los pájaros hacían su casa en lo liviano. Lo liviano queda encima de la tierra. Al llegar al mediodía, Sofía notó que al volar los pájaros parecían seguir un mapa de calles invisibles. ¿Desembocaban esas calles en una miga de pan? ¿En algún jardín secreto? Eso no había forma de saberlo. Por la tarde, Sofía escuchó a los pájaros cantar y se preguntó, ¿habrá escuela de música en la copa de los árboles? ¿Escuela de canto para pájaros? Hay un hilo que cose el día a la noche. Antes de irse a dormir, Sofía pronunció la palabra pájaro y supo que las cosas se acurrucan en su sonido, descansan un rato y luego se van volando. Bellísima la lectura, muy muy linda. Y bueno, y a veces dentro de lo que es la experiencia bibliotecaria me he animado a narrar, que es un área que también me interesa mucho, pero bueno, a veces me cuesta un poco porque desprenderme del libro me cuesta, pero está buenísimo narrar, porque ese contacto así visual y con los lectores es fascinante, así que sí, es una de las cosas que más me gusta. Es una propuesta para una invitación a animarse, ¿no? Porque, claro, al narrar uno pone todo el cuerpo, no es solamente la voz. Uh-huh. Sí, sí, pero es muy lindo, es muy lindo. Así que bueno, pero hay narradoras maravillosas que las admiro y siempre que he podido participar de encuentros y eso participo y ido como incorporando algunas herramientas, porque el tema es también encontrar la propia voz, no narrar cómo, sino encontrar la propia voz y esto que dice el texto y lo que me dice el texto. Totalmente. Muchísimas gracias. Y en eso de la narración está, y de la lectura está la experiencia lectora, porque lo que tiene la literatura es eso, o sea, en la medida que uno puede, digamos, vivir la experiencia de eso que está pasando en ese texto literario, en todas esas figuras y en todo lo que representa, es cuanto más como mediadora puede contagiar o invitar a leer, o que el texto pase a ser del lector ya. Ya no del libro, ni de la biblioteca, ni de la que lee, ni siquiera del autor, o del autor. Bueno, muchísimas gracias, Nidia, por tu experiencia, sí, por compartirnos tu lectura, tu gusto por leer. Esperamos tener un encuentro que no sea virtual, que podamos volver a compartir mesas con lectura. Sí, es raro esto de la lectura virtual y de comunicarse a través de las pantallas, porque bueno, la palabra tiene esa cuestión de que en el encuentro la vivencia es totalmente distinta, pero bueno, en estos tiempos tenemos y podemos aprovechar de esta posibilidad justamente de la comunicación audiovisual, que no es poco, o sea, nos ha acercado, ha permitido que la literatura se siga difundiendo, de hecho este programa, por ejemplo, ha sido una de las fuentes también. Y hay que ver el lado. Seguir también. Hay que ver el lado positivo de toda esta cuestión. Muchas gracias, sí. Es eso, buscar herramientas y medios para poder seguir, claro, aumentando la lectura. Seguir haciendo que esto, que leer mundos y leer mundos a través de la literatura, no deje de ser de ninguna manera. O sea, que podamos siempre estar encontrando las estrategias para acercarnos. No, yo me acuerdo que una gran escritora que admiro muchísimo decía siempre que antes y después de mis libros estamos personas, que es María Teresa Andrés. Totalmente, totalmente. Una excelente escritora y que está trabajando muchísimo dentro de esta virtualidad, sí, ¿no? Sí, sí. Porque sí, dando seminarios, charlas, conversatorios, tremenda. Claro, y bueno, esto que decía de la virtualidad también ha permitido eso, o sea, nos ha permitido encontrarnos con grandes autoras, con personas muy talentosas, no sé, así en conversatorios que parece que uno la tiene
la tiene en el living de su casa, qué sé yo, escuchar a Laura de Touch como si estuviera charlando en el living mientras tomo mate, también tiene sus cosas buenas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por esta, por este ratito de conversar. Vengo de ser donde vengo, vengo de ser quien y voy. Soy el robot cortocircuito y a veces se me chifla un poco a poco el monito. Estoy para ayudarte, a veces, pero decirte quiero algo, quiero decirte. Quiero ser tu amiguito. Voy a jugar con vos todos los días si quieres, aunque se nos venga y vaya la tos. Soy chiquito y a veces se me chifla, un poco el muñito. Soy tu amiguito, me llama el robot cortocircuito. No estoy loquito, unas veces hablo mucho y otras solo un poquito. Hablo alto y hablo bajito. Se me chifla un poco el monito. Soy tu amiguito y me presento. Soy el robot cortocircuito. ¿Ni sienta? Limpie el piso todos los días con antibacterial. El gato con botas compró por internet otro par nuevo. Así puede dejarlas afuera antes de entrar a su casa. Le dijeron que el virus vive en la suela del calzado. A Cars y sus amigos le secuestraron los vehículos para que se vayan a casa. Caperucita salió con un permiso especial para poder asistir a su abuela, que está pasando el aislamiento sola. La Bella Durmiente, ya saben, la Bella Durmiente durmió toda la cuarentena. La Bruja no pudo envenenar a Blancanieves, porque lavó la manzana con unas gotitas de lavandina antes de darle el primer bocado. Los 7 enanitos, que no pudieron salir a trabajar, aprovecharon para hacer todos los arreglos de la casa. Shrek y Fiona debieron limpiar y desinfectar el pantano. No se permiten visitas, así que el chanchito de la casa de ladrillos no pudo recibir a sus hermanos. Bueno, igual el lobo también cumplía la cuarentena y no salió. El ratón Pérez les hizo transferencia por home banking a cambio de los dientes que los papás le enviaron con un delivery autorizado. Marlin y Dory encontraron muy rápido a Nemo. ¿Saben por qué? El mar estaba súper cristalino. Las emociones de intensamente estaban todas a flor de piel. Sobre todo la tristeza y el miedo. Manuelita, uy, pobre Manuelita, no logró volver. Su vuelo de París fue suspendido. Ahora espera una repatriación para volver a ver a su tortugo, que ya saben, la espera en Peguajó. La bestia descubrió que Bella no era rubia. Su peluquería no abrió y, bueno, le crecieron las raíces. Los del libro de la selva, Madagascar, Rey León y la Era del Hielo salieron a las calles de las grandes ciudades. Hansel y Gretel no pudieron ir al bosque. Tenían muchísima tarea virtual. El pavo y la pava, que se iban a casar, tuvieron que suspender la boda. Pinocho dijo a los policías que iba a la farmacia. Mentira, iba a la plaza. Le creció el doble la nariz y, obvio, lo mandaron a su casa. Bartolito, ni cantando como vaca, ni como oveja, ni como gallo, logró despertar a la gente, porque se amanecían viendo series en Netflix. El restaurante Ratatouille ahora hace delivery. Hotel Transilvania, bueno, Hotel Transilvania tuvo que cerrar. La Dama y el Vagabundo debieron volver a casa. Los protagonistas de Monster University
no pudieron comenzar la universidad, pero toman clases por Zoom. Peter Pan, Peter Pan no alcanzó a volar al país de nunca jamás. Le cerraron las fronteras. Charlie reabrió su fábrica de chocolates. ¿Cuántos chocolates come la gente en la cuarentena? Minnie y Mickey descargaron TikTok. Se la pasan subiendo videos graciosos. Los duendes de la fábrica de Papá Noel se pusieron a hacer barbijos. Separaron a los Minions y a Pitufos, porque no cumplen con el metro de distancia. Robin Hood lleva alimentos a los más necesitados. Hay mucha gente sin poder salir a trabajar. Los Increíbles aprendieron a amasar pan y medias lunas. Pero parece que van a tener que cambiar el talle de los trajes. Elsa y Anna se comunican por videollamada. Hannah Montana, los músicos de Bremen y Violeta hacen vivos por Instagram. A los de High School Musical les dan clases online. El profesor Girafales aprendió a abrir un classroom, pero el chavo quedó en desventaja. No tiene computadora. A la doctora Juguetes la aplauden desde los balcones a las 9 de la noche. Mientras tanto, Aladín le pidió al genio de la lámpara un solo y gran deseo. Sí, ese, el mismo que todos queremos. Ayudados por los polvitos mágicos de Campanita y los poderes de Harry Potter. Alicia sueña con ese país de las maravillas, donde no participen más los personajes de Coco. Y que por fin llegue ese día en el que podamos hacer una gran fiesta, volver a encontrarnos y llenarnos de besos, de abrazos, de muchos abrazos.